Bueno, gracias por venir. Estamos esperando a los compañeros. We're going to do this presentation in Spanish. Yeah? And probably in the end I can do the English for information's sake and the rest. But the talk is really is mainly geared towards Spanish-speaking people present. La charla es más prácticamente dirigida a las personas de habla española, por lo tanto la charla va a ser hecha en español y después para información de los compañeros yo les leo el texto en inglés, ¿sí? So, Amaru es un amigo de la comunidad, él se puede presentar él mismo, no recuerdo exactamente, pero él es un estudiante de antropología e historia. Y en Soas, un muchacho de nuestra comunidad, originalmente de Colombia, o como él lo llama, Muisca. Muisca, y él ahorita explicará de qué va eso. Entonces, sus ideas son bastante interesantes a mi modo de ver. De pronto no son muy familiares o conocidas en todos por todos nosotros, pero me gustaría que quizá trataran de escucharlo un poco con la mente abierta, el corazón abierto, para entender un poco de qué va él. Y él va a hablar sobre nuestras raíces indígenas y nuestro continente y la historia de de quiénes somos nosotros como pueblo, ¿sí? Es una charla pequeña. Él ha sido muy, muy amable, porque esto iba a empezar hace más temprano. Y bueno, pues por razones logísticas que ya todos sabemos, no pudo empezarse antes, pero él ha sido muy gentil de quedarse hasta ahorita. Y bueno, sin más que decir. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, como digo, mi nombre es Amaru Pachacutec. De pronto no es un nombre usual en nuestra comunidad, pero es un nombre indígena. Una vez también tuve un nombre español, pero me lo decidí cambiar. No voy a hablar mucho porque después podemos tener una conversación cortica, he preparado una presentación explicando cómo, se la leo y después tenemos la conversación. Para poder explicar la exactitud de lo que nos está sucediendo hoy, hay que ponerlo en contexto. Para entender lo que está pasando hoy en día, en un sentido político, debemos ponerlo en contexto. Tenemos que mirar al pasado para ver cómo se da forma a nuestra realidad actual. No nos hemos convertido en limpiadores explotados de la noche a la mañana. Ese es el resultado de cientos de años de colonialismo en todas sus formas, la más obvia siendo el aspecto económico del capitalismo. ¿Cómo terminamos aquí como inmigrantes en primer lugar? ¿Hemos abandonado nuestra patria por elección? No. Nos vimos obligados a venir aquí. La policía y los militares de los gobiernos de toda nuestra tierra nos han aterrorizado fuera de nuestras tierras ancestrales. Y estos gobiernos son gobiernos coloniales, compuestos por criollos, descendientes de los europeos que invadieron nuestro continente en 1492. ¿Cuánto ha cambiado realmente? Algunos de nosotros éramos tan pobres en nuestras tierras que tuvimos que marchar con la esperanza de que pudiéramos encontrar una vida mejor. Una vida donde pagar las cuentas y poner la comida en la mesa no fuera una tarea casi imposible, sino algo normal. En realidad, encontramos que sostenernos es un desafío todavía. Nuestras calificaciones que obtuvimos con tanto sacrificio en nuestra tierra tuvieron que ser desechadas. En lugar de ser doctores o enfermeras, estamos aquí limpiando el excremento a los médicos y enfermeras de este país. Nuestras habilidades como abogados, periodistas o deportistas son empujadas a un lado para limpiar los edificios de instituciones que nos tratan como si fuéramos invisibles e irrelevantes. Nuestros talentos como maestros son obsoletos, nuestra pluma es reemplazada por la trapeadora, nuestros libros son reemplazados por el balde. ¿Por qué nos resulta tan difícil sobrevivir económicamente en nuestra propia tierra? ¿Por qué estábamos tan pobres allá? La respuesta habitual es empresas multinacionales. Pero el hecho es que estas empresas multinacionales tienen una nacionalidad, una identidad, son compañías europeas. Hay empresas británicas saqueando nuestra tierra en este mismo segundo. Hay empresas españolas
que roban nuestros recursos en este mismo momento. También nos invaden compañías francesas, alemanas, italianas, holandesas y portuguesas en este momento, obteniendo las riquezas naturales de nuestras tierras y de nuestras manos. Estas empresas no se pueden separar a las empresas de los Estados Unidos y Canadá, que vienen siendo la misma gente. ¿Dónde está todo el beneficio que sacan de nuestra tierra y de labor de nuestra gente? Va a los europeos en Europa y a los europeos que se han asentado en nuestra tierra, en los huesos de nuestros ancestros, en la sangre de nuestras abuelas. Las únicas personas que se benefician del sistema actual colonialista son los descendientes de los primeros colonizadores. Por eso, cuando nos fijamos en la élite gobernante de todos nuestros países, vemos rostros europeos. Si pusiéramos un gran grupo de españoles en una habitación junto a Santos, presidente de Colombia, Peña Nieto, presidente de México, y Piñera, presidente de Chile, no sabríamos diferenciar entre ellos. ¿Cuánto realmente ha cambiado en los últimos 500 años si no se nos permite gobernarnos a nosotros mismos? El colonialismo nunca terminó. Se inició en 1492 y todavía va fuerte hoy, en el 2003. Tuvimos que dejar nuestra tierra porque los criollos hicieron imposible para nosotros vivir ahí. Ahora estamos aquí como inmigrantes, como limpiadores, enfrentando el racismo en el lugar del trabajo y en la sociedad. El Museo Británico explota a nuestra gente mientras que ganan dinero con los tesoros que le han robado a nuestra gente. Somos los descendientes de los Muisca, la gente que crearon hermosas piezas doradas, las figuras de oro que se encuentran hoy en el Museo Británico. Esas figuras nos pertenecen a nosotros. Es nuestro legado, nuestra herencia, nuestro orgullo. Y sin embargo, lo más cerca que llegamos a ellas es a través de una ventana de cristal que nuestra gente debe limpiar. Quiero ser claro, no estoy aquí para socavar el papel de nuestra gente que limpia en esta sociedad. Los limpiadores son esenciales para la organización de una ciudad y deben ser valorados, si bien esto es algo que la gente de aquí no parece entender. Pero nuestros antepasados entendieron perfectamente. Antes de la invasión europea, había miles de limpiadores en la ciudad de Tenochtitlán, manteniendo la ciudad pristina, y eran trabajadores que eran apreciados por toda la sociedad porque se entendía que sin ellos se derrumbaba la ciudad. Los limpiadores de esta época no fueron marginados, fueron parte de la sociedad, algo vital para el funcionamiento de nuestras grandes civilizaciones, y fueron tratados como tales. Aquí, en Europa, en los tiempos que corren, es una historia completamente diferente. Como dijo nuestro Mauta, maestro Olin Tezcatlipoca, las personas que ahora están limpiando son las personas que podrían haber sido médicos, maestros, ingenieros y otras profesiones. Todo esto si no fuera por el colonialismo que les ha robado la riqueza de sus tierras. Nuestro pueblo ha demostrado ser creadores de civilizaciones, constructores de grandes ciudades, arquitectos de hermosos edificios. También fuimos filósofos, poetas, matemáticos. Nuestro posible genio ha sido robado por las manos coloniales y genocida de los europeos. A diferencia de lo que vimos hoy, donde la educación no es de fácil acceso para aquellos que viven con un salario de limpieza, nuestra gente hizo obligatoria la educación para todos. Tenemos que empezar a resistir con eficacia las condiciones que nos imponen. Debemos darnos cuenta de que no solo merecemos vacaciones pagadas, pago por enfermedad y mejores condiciones de trabajo, también merecemos reparación, restitución de todo lo que ha sido y está siendo robado de nuestra tierra y de nuestra gente. Merecemos y debemos comenzar a exigir un final al colonialismo en nuestra tierra, porque es el sistema colonial que nos ha puesto en este lugar, para que en un futuro no muy lejano nuestros hijos no tengan que pasar por las mismas injusticias que nosotros hemos vivido. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Para realmente lograr la descolonización y la liberación verdadera de nuestro pueblo, es necesaria la educación de quienes fueron nuestros antepasados,
nuestras civilizaciones, nuestra herencia, del genio creativo y de la verdadera razón por la cual nos encontramos siendo los sirvientes de otra gente, para nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas y todos. La educación es crucial para nuestra independencia. Podemos ser explotados en la limpieza por ahora, pero no podemos permitir que nos definan como simples limpiadores. Nuestros antepasados fueron grandes guerreros que lucharon para que sus vidas y sus tierras fueran respetadas. Podemos ser igual que ellos, a luchar hasta el día que no tengamos que decirle adiós a nuestras tierras, a nuestros familiares y amigos para venir a una ciudad europea a ser explotados como limpiadores. Los siglos son muchos para seguir siendo los sirvientes de otra gente. Fuerza, que somos un pueblo digno y combatiente. Levantemos la cabeza, que venimos de una raza grandiosa. Y los dejo con esta reflexión. ¿Qué tal un día en el Reino Unido sin limpiadores? Gracias.